This is Lasha Epstein discussing supporting sensory needs at home for CCRC in Spanish on May 20th, 2020. Hola, mi nombre es Lasha Epstein y yo soy una asistente de patología del habla y lenguaje en el Instituto de Desarrollo Infantil, Child Development Institute. Estos son tiempos difíciles y sin precedentes para nosotros y nuestros hijos. Hoy quiero tomar unos minutos para hablar cómo podemos apoyar a las necesidades sensoriales de su hijo en casa. So, muchas gracias por escuchar. El procesamiento sensorial es la forma en que cada uno interpreta nuestro entorno y la información que recibimos del entorno. Por ejemplo, ¿cómo respondemos al aumento de ruido o la falta de actividades de movimiento? Durante este tiempo que nos han pedido que nos quedáramos en casa, nuestras vidas han sido muy impactadas en el cambio en la cantidad de información sensorial que estamos recibiendo en nuestro entorno. Porque ahorita no podemos salir, no podemos ir al parque, ir a la escuela, o conducir, o ir a trabajar, o ver a nuestros amigos y familiares. Esto realmente está impactando la forma en que satisface nuestras necesidades. Y por el momento, a lo tanto mientras esté en casa, asegúrese que de ser realmente atento a cuando ve a su hijo bien calmado, organizado, y cuando también no está tranquilo o organizado. Realmente piense en los aportes sensoriales que recibe de su entorno. Algunas estrategias que puede usar si desea cuánto que su hijo necesita estar buscando información sensorial es si lo ve que está estrellando o está saltando, es encontrando una manera de crear un ambiente que es más suave, cómodo y seguro para ellos. Por ejemplo, tomar algunos cojines del sofá y dejarlos que salten es una buena manera de obtener gran parte de su información sensorial de todo el cuerpo. Algunas otras aportes relajantes son grandes abrazos. También es algo que llamamos trabajo pesado, que consiente en movimientos más grandes para obtener ese sensorial que necesita todo el cuerpo, como sacando la ropa húmeda de la lavadora o empujar contra la pared o hacer movimientos cuando está cantando la canción Rema, rema, rema tu bote con un hermano. Otros ejemplos son simplemente ir a una área que es tranquila, con muchas almohadas, cobijas, y disminuir la cantidad de luz que hay y la música y el ruido que hay alrededor. Prestar atención a la información sensorial en su entorno puede tener un gran impacto en la forma que su hijo reacciona y puede ayudarle a guiarse sobre cómo ayudarse a sí mismo y a su hijo a participar en las cosas que necesita hacer y desea hacer en sus rutinas familiares. Si desea más información, tenemos algunos sitios web excelentes para usted. So puede ir a cdikids.org, a otmom.com, learningforkids.net o yourkidsot.com para más información. De nuevo, muchas gracias.